Bueno papilindos, bienvenidos a un nuevo video de Netflix Pino Limits y al final del día número 6 de este gran evento Lamborghini centenario. Como pueden ver, ya he realizado cada uno de los días muchachos. Eh, estoy por finalizar, me hacen falta solamente dos carreritos para finalizar este día. Y al pasar con el séptimo día muchachos, a darle a ganarnos esta belleza, sea como sea. Este auto vale la pena muchachos. Ya muchísimos suscriptores me han escrito por el Instagram, por... Por Messenger me han comentado que ya tienen el auto, muchachos. Los felicito, son unos crash completos. Eh, unos me comentaron que gastaron mucho oro, pero la verdad, que en lo personal, pues el auto vale la pena, muchachos. Es un auto muy bonito, es un auto que va a tardar mucho tiempo. De verdad, es que va a tardar mucho tiempo en volver a salir. Es un auto muy bueno. Yo creo que por lo menos dentro de un año o unos 10 meses, no, creo que por ahí un año, vuelve a salir este auto. Bueno, muchachos, tengo el PR necesario, exacto. Exacto, exacto. 810 puntos de PR. Que era lo que me pedía la prueba final del día número 6. Eh, tengo nervios porque tengo dos tiquetes. Como pueden ver, pues ya he gastado lingotes de oro, muchachos. He gastado ya dos recargas de, de tiquetes. O sea, 180 lingotes de oro. Yo les dije que iba a gastar bastante lingotes de oro. No porque yo quiera, porque me toca, muchachos. Porque el trabajo, pues, me queda complicado. No me lo permite, pero papi. Aquí estamos para, para, para guerra, para, para los lingotes de oro se pueden conseguir a diario. Por eso es importante las tareas diarias, no lo olviden. Bueno, que otra vez contra el, contra el muchachón? Bueno, justo en el límite de tiempo. Eso empieza a ponerse peligroso. O alguien intenta incriminarnos o tenemos mucha suerte de que no hayan manipulado el centenario. Seguiré revisándolo para asegurarme de que todo está intacto. Bueno muchachos hasta el momento lo que he venido leyendo La historia es que nos están saboteando la carrera Ya han saboteado bastantes autos Pero nosotros somos unos cracks O dice el caballero Lo que acabo de decir nuestro compañero Que no saben si nos quieren sabotear eh, No han podido sabotear el auto O es que nos quieren inculpar pero vamos con todo papá Bueno espero que esta vez muchachos pueda romper el récord Del Lamborghini Veneno en lo ideal Lo siento en el corazón muchachos Que esta vez sí voy a, a partir Nalgas no puede ser Vamos, vamos con todo, papi. Bus, Me encanta cómo suena este motor. Ahora sí, muchachos. Después de tanto, en el, hasta el día 6, ya. Uy, no, 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 ¿Se acerca, se acerca? No, lo voy dejando botado muchachos. Se Estaba acercando mucho el, el Lamborghini Veneno. parece es que cuando impulsa el nitro, se acerca demasiado. Miren, muchachos, se está acercando mucho. Se acerca se acercó, se, acerca, se acerca. No. Ya, otra vez se alejó. Con todo, papu. 70% de carrera, muy bien, vamos bien, vamos bien. Se, 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 está, se está acercando mucho, 60 metros, 60 metros, 60 metros, vamos, vamos. 90 metros de nuevo. Es que el Lamborghini veneno activa el nitro, muchachos, y es una bestia total. Perfecto, muy bien, muchachos. Excelente, papus, excelente. Felicito a todos, muchachos, los que lograron conseguir ya este auto, esta belleza de auto. Ya me mandaron fotos chicaneándome y yo con mi corazón herido. Bueno, perfecto. Si fuera la leyenda del espíritu, estaría muy nervioso. Porque este centenario va por el título. Muy bien, continuar. Bueno, muchachos, ya en este capítulo, perdón, en este día, eh, recibimos planos para poder aumentar la fase de nuestro Lamborghini. Algo bueno, porque, porque sí, porque el Lamborghini va a estar eh, con un PR bastante alto. Ya un suscriptor me comentó que ella era el auto más rápido que tenía en su garaje y lo felicito. Se ganó una bestia total. Eh, este auto es más rápido que el Lamborghini Veneno, no por mucho, pero sí es más rápido. Entonces vale la pena gastar lingotes de oro en este muchacho. Lo ideal es no gastar, pero bueno muchachos los lingotes de oro los conseguimos gratuito por medio de las misiones y las tareas diarias, por eso es importante. Recolectamos 36 lingotes de oro y completamos todas las tareas diarias. Bueno, y dice, la final del campo de pruebas empieza hoy, ya. Bien, la final, tío. Ostras, tío, que estás flipando, coño. Qué mejor forma de terminar el día, aplicarle justicia al tramposo del centenario. He oído casualmente todos tus rivales han sufrido problemas en sus coches, eso es muy sucio. Si mi coche se estropea antes de la meta, iré a por ti. Bueno, muchachos, se está poniendo cada vez más feo. Pero yo no copeo en nada. Yo le digo, ¿sabe qué, papi? Vea. Va para sus tres. Vamos, muchachos, con toda, con todo. Esta es la última carrera del día número 6. Bueno, al parecer está pan comido. Espero que no tenga inconvenientes el Lamborghini y el compañero. no siempre es legal, muchachos. ustedes saben que yo no hago trampa de nada. Yo no le pago a nadie, muchachos. Perfecto. Bueno muchachos tengo aproximadamente 22 horas Para poder terminar el capítulo Y capítulos que tengo Como que la maña de decir capítulo siempre Ustedes saben que algunos eventos Es capítulo 1, capítulo 2 Y otros son día 1 y día 2 entonces, Y cuando es capítulo digo día Más pendejo todavía Entonces si sí, muchachos tengo 22 horas Para poder completar el día número 7 Y ganarme esta belleza de auto Tenerlo en mi garaje Un auto más para la colección No es el más rápido para... Para mi colección, para mi garaje, pero me gusta, me gusta y lo quiero. Mi auto más rápido es el Genesis en un GT con 970 EPR si no estoy mal. Bueno muchachos, perfecto. Disculpen si escuchan ruidos muchachos ahí. Bueno, vamos a ver. Perfecto. Tenía el auto más rápido. No han manipulado mi coche. Debería ir el doble de rápido. El centenario es el ganador del campo de pruebas de hoy. El aventador ha sido segundo por muy poco. El aventador siempre ha sido el segundo en todas las carreras que he tenido yo. Uf lo has conseguido. Un día entero de competición. Menos falta el último muchachos y el más peligroso. Vamos a ver cuánto PR nos pide. Perfecto. Aquí subimos la fase del auto y pues nos subió un poquito el PR. Es algo bueno. Capítulo completado de manera exitosa muchachos. Vamos por más, vamos por más, perfecto. Ya tenemos asegurados 40 planos del Lamborghini Centenario. La idea es llegar hasta el oro, muchachos. No quiero irme sin este auto, así te que gastar pues, una cantidad muera de lingotes de oro, pero este auto lo debo tener en mi colección. Bueno, muchachos, la última, la última, muchachos. Día número 7 del evento Lamborghini Centenario nos pide un PR 846. Este es el último día del festival, la gran final. Como ayer, se aceleran un montón de competiciones distintas. Solo puedes clasificarte para hoy si ayer quedaste en buena posición. Diría que ganarlo todo cuenta como una buena posición. Pero aún están pasando muchas cosas raras. Ten los ojos bien abiertos. Bueno muchachos, en primer lugar me pide un PR 836 y en segundo me pide un PR 846. Vamos a ver cuántas caras tenemos. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 car carreras para poder terminar nuestro día 7. Complicado. Tengo 21 horas y 27 minutos. Creo que voy a seguir gastando lingotes de oro. Espero que no sean muchos, muchachos. No olviden realizar sus tareas diarias. Para mí es muy fácil conseguir lingotes de oro, muchachos. Yo soy muy pendiente de las tareas diarias. Eh... Hago las carreras mucho, eh, las carreras de serie me dan también lingotes de oro. Por esa razón es que consigo tan rápido los lingotes de oro. Bueno, vamos a subir de fase nuestro baby. Aquí está, muchachos. Vamos a ver cuánto nos sube. Espero que me salga con sorpresa, mejor dicho, una bomba. 810, 820. Bueno, difícil. Tengo que conseguir 16 puntos de PR para el primer requerimiento que me piden el día 7. Y 26, uy, no, 26 es mucho, muchachos Pero bueno Uy, acá tenemos por instalar cositas Espero me alcance el dinero Bien, acá tengo para instalar un disco Bonito, bonito Pero no me sube PR, muchachos Yo quiero que me suba PR, eso me preocupa Vamos a ver, no quiero estar sufriendo como en el evento del demo En este auto si sí no puedo dejarlo pasar, muchachos Vamos a ver. Uy, se me está acabando ya el dinerito. Me va a tocar farmear. Ah, no, farmear no. Ja. Seguir para adelante, muchachos. Ahí debo conseguir algunas, algunos créditos de más para poder mejorar el auto. Bueno. Y por último, vamos, súbeme unos 10 puntos de PR. Ja. Bueno, vamos a ver. 825 puntos de PR, muchachos. Vamos con toda por este evento, muchachos. Felicito a cada uno de los que ya lo ganaron, muchachos. Los que fueron a mi Instagram, a Messenger, a chicanearme, muchachos. Los felicito. Son todos unos cracks. Y bueno, muchachos. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que se si les gustó. Apóyenme con un gran like. Suscríbanse. Eh, compartan, muchachos. Mejor dicho, inviten a su mamá, a su tía, a su primo, a su abuela. Que se suscriban al canal, muchachos. Y pues nada, papelindos. Hasta la próxima. Chao. Chao.